El Aleph de Jorge Luis Borges. Oh God, I could be bound in a nutshell and count myself a king of infinite space. Hamlet, 2, second. But they will teach us that eternity is the standing still of the present time and non-stance, as the schools call it, which neither they nor any else understand, no more than they would a instance for the infinite greatness of place. Leviathan, 4:47. Así empieza banda, en inglés, así que así es. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción lo había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita. De nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Viterbo, de perfil, en colores. Beatriz, con antifaz, los carnavales de 1921. La primera comunión de Beatriz. Beatriz, el día de su boda con Roberto Alessandri. Beatriz, poco después del divorcio, en un almuerzo del Club Hípico. Beatriz, en Quilmes. Don Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino. Beatriz, con el pequinés que le regaló Villegas a Edo. Beatriz de frente y de tres cuartos, sonriendo, la mano en el mentón. No estaría obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros, libros cuyas páginas, finalmente, aprendí a cortar para no comprobar meses después que estaban intactos. Beatriz Viterbo murió en 1929. Desde entonces no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Yo solía llegar a las 7:15 y quedarme unos 25 minutos. Cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba un rato más. En 1933, una lluvia torrencial me favoreció. Tuvieron que invitarme a comer. No desperdicié, como es natural, ese buen precedente. En 1934, aparecí ya dadas las 8 con un alfajor santafesino. Con toda naturalidad me quedé a comer. Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí gradualmente confidencias de Carlos Argentino Daneri. Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente inclinada. Había en su andar, si el oxímoron es tolerable, una cosa graciosa torpeza, una como graciosa torpeza. Un principio de éxtasis. Carlos Argentino es rosado, considerable, canoso, de rasgos finos. Ejerce no sé qué cargo subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del sur. Es autoritario, pero también es ineficaz. Aprovechaba hasta hace poco las noches y las fiestas para no salir de su casa. A dos generaciones de distancia, la S italiana y la copiosa gesticulación italiana sobreviven en él. Su actividad mental es continua, apasionada, versátil,
y del todo insignificante. Abunda en inserviles analogías, en oficiosos escrúpulos. Tiene, como Beatriz, grandes y afiladas manos hermosas. Durante algunos meses padeció la obsesión de Paul Ford, menos por sus baladas que por la idea de una gloria intachable. Es el príncipe de los poetas en Francia, repetía con fatualidad. En vano, te revolverás contra él, no lo alcanzará, ¿no? La más inficionada de tus saetas. El 30 de abril de 1941 me permití agregar al alfajor una botella de coñac del país. Carlos Argentino lo aprobó, lo juzgó interesante y emprendió, al cabo de unas copas, una vindicación del hombre moderno. «Lo evoco», dijo con una admiración algo inexplicable. En su gabinete de estudio, como si dijéramos en la torre albarrana de una ciudad, provisto de teléfonos, de telégrafos, de fonógrafos, de aparatos, de radiotelefonía, de cinematógrafos, de linternas mágicas, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines. Observó que para un hombre así facultado el acto de viajar era inútil. Nuestro siglo XX había transformado la fábula de Mahoma y de la montaña. Las montañas ahora convergían sobre el moderno Mahoma. Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pomposa y tan vasta su exposición, que la relacioné inmediatamente con la literatura. Le dije que, ¿por qué no las escribía? Previsiblemente respondió que ya lo había hecho. Esos conceptos y otros no menos novedosos figuraban en el canto augural, canto prologal o simplemente canto prólogo de un poema en el que trabajaba hacía muchos años, sin réclame, sin bullanga ensordecedora, siempre apoyado en esos dos báculos que se llaman el trabajo y la soledad. Primero, abría las compuertas a la imaginación. Luego, hacía uso de la lima. El poema se titulaba La Tierra. Tratábase de una descripción del planeta, en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y el gallardo apóstrofe. Le rogué que me leyera un pasaje, aunque fuera breve. Abrió un cajón del escritorio. Sacó un alto legajo de hojas de bloc estampadas con el membrete de la biblioteca San Crisóstomo Lafinur. Y leyó con sonora satisfacción. He visto cómo el griego, las urbes de los hombres, los trabajos, los días de varia luz, el hambre. No corrijo los hechos, no falseo los nombres, pero el voyage que narro es autor de Machambre. Estrofa a todas luces interesante, dictaminó. El primer verso granjea el aplauso del catedrático, del académico, del helenista, cuando no de los eruditos a la violeta, sector considerable de la opinión. El segundo pasa de Homero a Hesiodo, todo un implícito homenaje en el frontis del flamante edificio al padre de la poesía didáctica, no sin remozar un procedimiento cuyo abolengo está en la escritura, la enumeración, congedie o conglobación. El tercero, barroquismo, decadentismo, culto depurado y fanático de la forma, consta de dos hemistiquios gemelos. El cuarto, francamente bilingüe, se aseguraba el apoyo incondicional de todo espíritu sensible a los desenfados envites de la facecia. Nada diré de la rima rara ni de la ilustración que me permite, sin pedantismo, acumular en cuatro versos tres alusiones eruditas que abarcan 30 siglos de apretada literatura. La primera a la Odisea, la segunda a los trabajos y días,
La tercera, la bagatela inmortal que nos depara los ocios de la pluma del saboyano. Comprendo una vez más que el arte moderno exige el bálsamo de la risa. El scherzo, decididamente, tiene la palabra Goldini. Otras muchas estrofas me leyó también, que también obtuvieron su aprobación y su comentario profuso. Nada memorable había en ella, ni siquiera la juzgué mucho peores que la anterior. En su escritura había colaborado la aplicación, la resignación y el azar. Las virtudes que Daneri les atribuían eran posteriores. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba en la poesía, estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable. Naturalmente, ese ulterior trabajo modificaba la obra para él, pero no para otro. La dicción oral de Daneri era extravagante. Su torpeza métrica le vedó, salvo contadas veces, transmitir esa extravagancia al poema. Una sola vez en mi vida he tenido la ocasión de examinar los 15.000 de dodecasílabos de Polyolbion, esa epopeya topográfica en que Michael Drayton registró la fauna, la flora, la hidrografía, la orografía, la historia militar y monástica de Inglaterra. Estoy seguro de que ese producto considerable pero limitado es menos tedioso que la vasta empresa congénere de Carlos Argentino. Este se proponía versificar toda la redondez del planeta. En 1941 ya había despachado unas hectáreas del estado de Queensland, más de un kilómetro del curso de Ob, un gasómetro del norte de Veracruz, las principales casas de comercio de la parroquia de la Concepción, la Quinta de María Cambaceres de Alvear, en la calle 11 de Septiembre, en Belgrano, y un establecimiento de baños turcos no lejos del acreditado acuario de Brighton. Me leyó ciertos laboriosos pasajes de la zona australiana de su poema. Esos largos e informes alejandrinos carecían de la relativa agitación del prefacio. Copio una estrofa. Sepan, a man derecha del poste rutinario, viniendo claro está desde el noroeste, se abre una osamenta, color blanquiceleste, que da el corral de ovejas catadura de osario. Dos audacias, gritó con exultación, rescatadas, te oigo mascullar por el éxito. Lo admito, una, el epíteto rutinario, que certeramente denuncia en passant el inevitable tedio inherente en las faenas pastoriles y agrícolas. Tedio que ni las geórgicas ni nuestro ya laureado don Segundo se atrevieron jamás a denunciar así al rojo vivo. Otra, el enérgico prosaísmo, se aburre una osamenta, que es que el melindroso querrá excomulgar con horror, pero que apreciará más que su vida el crítico de gusto viril. Todo el verso, por lo demás, es de muy subidos quilates. El segundo hemistiquio entabla animadísima charla con el lector. Se adelanta a su viva curiosidad, le pone una pregunta en la boca y la satisface al instante. ¿Y qué me dices de ese hallazgo blanquiceleste? El pintoresco neologismo sugiere el cielo, que es un factor importantísimo del paisaje australiano. Sin esa evocación resultaría demasiado sombrías las tintas del boceto y el lector se vería compelido a cerrar el volumen, herida en lo más íntimo el alma de incurable y negra melancolía. Hacia la medianoche me despedí. Dos domingos después, Daneri me llamó por teléfono. Entiendo que por primera vez en la vida. Me propuso que nos reuniéramos a las 4 para tomar juntos la leche en el contiguo salón bar que el progresismo de Sunino y de Sungri, los propietarios de mi casa, recordarás, inaugura en la esquina, confitería que te importara conocer. Acepté con más resignación que entusiasmo.
Nos fue difícil encontrar mesa. El salón bar, inexorablemente moderno, era apenas un poco menos atroz que mis previsiones. En las mesas vecinas, el excitado público mencionaba las sumas invertidas sin regatear por Sunino y por Sungri. Carlos Argentino fingió asombrarse de no sé qué primores de la instalación de la luz, que sin duda ya conocía, y me dijo con cierta severidad: mal de tu grado habrás de reconocer que este local se parangona con los más escopetados de flores. Me releyó después 4 o 5 páginas del poema. Las había recogido según un depravado principio de ostentación verbal. Donde antes escribió a su lado, ahora abundaba en azulino, azulenco y hasta azulillo. La palabra lechoso no era bastante fea para él. En la impetuosa descripción de un lavadero de lanas, prefería lactario, lacticinoso, lactescente, lechal. Denostó con amargura a los críticos. Luego, más benigno, los equiparó a esas personas, que no disponen de metales preciosos, ni tampoco de prensas de vapor, laminadores y ácidos sulfúricos para la acuñación de tesoros, pero que pueden indicar a los otros el sitio de un tesoro. Acto continuo censuró la prologomanía, de la que ya hizo mofa en la donosa profanación del Quijote, el príncipe de los ingenios. Admitió, sin embargo, que la portada de la nueva obra convenía el prólogo vistoso, el espaldarazo firmado por el plumífero de garra de fuste. Agregó que pensaba publicar los cantos iniciales de su poema. Comprendí entonces la singular invitación telefónica. El hombre iba a pedirme que prologara su pedantesco fárrago. Mi temor resultó infundado. Carlos Argentino observó, con admiración rencorosa, que no creía errar el epíteto al calificar de sólido el prestigio logrado en todos los círculos por Álvaro Melián Lafinur. Hombre de letras que, si yo me empeñaba, prolongaría con el embeleso el poema. Para evitar el más imperdonable de los fracasos, yo tenía que hacerme portavoz de 2 méritos inconclusos, la perfección formal y el rigor científico. ¿Por qué ese dilatado jardín de tropos, de figuras, de galanuras, no tolera un solo detalle que no confirme la severa verdad? Agregó que Beatriz siempre se había distraído con Álvaro. Asentí profusamente, asentí. Aclaré, para mayor verosimilitud, que no hablaría el lunes con Álvaro, sino el jueves, en la pequeña cena que suele coronar toda reunión del club de escritores. No hay tales cenas, pero es irrefutable que las reuniones tienen lugar los jueves, hecho que Carlos Argentino Daneri podría comprobar en los diarios y que dotaba de cierta realidad a la frase. Dije entre adivinatorio y sagaz que antes de abordar el tema del prólogo describiría el curioso plan de la obra. Nos despedimos, al doblar, por Bernardo de Irigoyen. Encaré con toda imparcialidad los porvenires que me quedaban. Hablar con Álvaro y decirle que el primer hermano, aquel de Beatriz, ese eufemismo explicativo me permitiría renombrarla, había elaborado un poema que parecía dilatar hasta lo infinito las posibilidades de la cacofonía y del caos. Y no hablaba con Álvaro. Y no hablar con Álvaro. Preví lúcidamente que mi desidia optaría por mí. A partir del viernes a primera hora empezó a inquietarme el teléfono. Me indignaba que ese instrumento que algún día produjo la irrecuperable voz de Beatriz pudiera rebajarse a receptáculo de las inútiles y quizás coléricas quejas de ese engañado Carlos Argentino Daneri. Felizmente, nada ocurrió, salvo el rencor inevitable que me inspiró aquel hombre que me había impuesto una delicada gestión y luego me olvidaba. El teléfono perdió sus terrores, pero a fines de octubre, Carlos Argentino me habló.
Estaba agitadísimo. No identifiqué su voz al principio. Con tristeza y con ira balbuceó, con esos ya ilimitados, Sunino y Sungri, no, sobre texto de ampliar su desaforada confitería, iban a demoler su casa. La casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inveterada de la calle Garay, repitió, quizá olvidando su pesar en la melodía. No me resultó muy difícil compartir su congoja. Ya cumplidos los 40 años, todo cambio es un símbolo detectable del paisaje del tiempo. Además, se trataba de una casa que, para mí, aludía infinitamente a Beatriz. Quise aclarar ese delicadísimo rasgo, mi interlocutor no me oyó. Dijo que si Sunino y Sungri persistían en ese propósito absurdo, el doctor Suni, su abogado, los demandaría ipso facto por daños y perjuicios, y los obligaría a abonar 100.000 nacionales. Qué bueno, qué onda la gente por allá, San Tomé, Ganja, Super Lucio. Saludos a toda la gente que vaya llegando, siéntense. Estamos leyendo el Aleph de Jorge Luis Borges. Continuamos. El nombre de Suni me impresionó. Su buffet en Caseros y Tacuarí es de una seriedad proverbial. Interrogué si este se había encargado ya del asunto. Daneri dio que le hablaría esa misma tarde. Vaciló y con esa voz llana, impersonal, a que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo, dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa, pues en un ángulo del sótano había un alef. Aclaró que un alef es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos. Está en el sótano del comedor, explicó, aligerada su dicción con la angustia. Ese mío es mío, es mío. Yo lo descubrí en la niñez, antes de la edad escolar. La escalera del sótano es empinada. Mis tíos me tenían prohibido el descenso, pero alguien dijo que había un mundo en el sótano. Se refería, lo supe después, a un baúl, pero yo entendí que había un mundo. Bajé secretamente por la escalera vedada, caí. Al abrir los ojos, vi el Alef. El Alef, repetí. Sí, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. A nadie revelé mi descubrimiento, pero volví. El niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio para que el hombre burlara el poema. No me despojarán Sunino y Sungri, no, y mil veces no. Código en mano, el doctor Suni probará que es inajenable mi Alef. Traté de razonar, pero no es muy oscuro el sótano. La verdad no penetra un entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la tierra están en el Alef, ahí estarán todas las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros de luz. Iré a verlo inmediatamente. Corté antes de que pudiera emitir una aprobación. Basta el conocimiento de un hecho para percibir que el acto, una serie de rasgos confirmatorios, antes insospechados, me asombró no haber comprendido hasta ese momento que Carlos Argentino era un loco. Todos esos viterbos, por lo demás, Beatriz, yo mismo suelo repetirlo, era una mujer, una niña de una clarividencia casi implacable. Pero había en ella negligencias, distracciones, desdenes, verdades crueles. Que tal vez reclamaban una explicación patológica. La locura de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad. Íntimamente, siempre nos habíamos detestado. En la calle Garay, la sirvienta me dijo que tuviera la bondad de esperar. El niño estaba, como siempre, en el sótano, revelando fotografías. Junto al jarrón
sin una flor, en el piano inútil, sonreía, más intemporalmente que anacrónico, el gran retrato de Beatriz, en torpes colores. No podía vernos nadie. En una desesperación de ternura me aproximé al retrato y le dije: Beatriz, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre. Soy yo. Soy Borges. Carlos entró poco después. Habló con sequedad. Comprendí que no era capaz de otro pensamiento que de la perdición de la Lef. Una copita del pseudo coñac, órdano. Y te zampusarás en el sótano. ¿Qué verbo tomo? ¿Zampusarás? Primera vez que... No es primera, pero... No la había visto en mucho tiempo. Zampusar, ¿no? Y te zampusarás en el sótano, ¿no? ¡Qué bonito! Buenas noches a Jorge, ¿no? Desde España, muy buenas. Te zampusarás, qué bonito verbo. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Dónde lo dejé? En el zampusar, ¿verdad? Ya sabes, el decúbito dorsal es indispensable. También lo son la oscuridad, la inmovilidad, cierta acomodación ocular. Te acuestas en el piso de las baldosas, fijas los ojos en el 19º escalón de la pertinente escalera. Me voy bajo la trampa y te quedas solo. Algún roedor te mete miedo, fácil empresa. A los pocos minutos ves el Aleph, el microcosmos de alquimistas y cabalistas, nuestro concreto amigo proverbial, el multum in parvo. Ya en el comedor agregó: Claro está que si no lo ves, tu incapacidad no invalida mi testimonio. Baja, muy en breve podrás entablar un diálogo con todas las imágenes de Beatriz. Bajé con rapidez, harto de sus palabras insustanciales. El sótano, apenas más ancho que la escalera, tenía mucho pozo. Con la mirada busqué en vano el baúl de que Carlos Argentino me habló. Unos cajones con botellas y unas bolsas de lona entorpecían un ángulo. Carlos tomó una bolsa, la dobló y la acomodó en un sitio preciso. La almohada es humildosa, explicó. Pero si la levanto un solo centímetro, no verás ni una pizca y te quedas corrido y avergonzado. Repatinga en el suelo ese corpachón y cuenta 19 escalones. Cumplí con su ridículo requisito. Al final se fue. Cerró cautelosamente la trampa, la oscuridad. Pese a una endiga que, después distinguí, pudo parecerme total. Súbitamente comprendí mi peligro. Me había dejado soterrar por un loco, luego de tomar un veneno. Las bravatas de Carlos transparentaban el íntimo terror de que yo no viera el prodigio. Carlos, para defender su delirio, para no saber que estaba loco, tenía que matarme. Sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la rigidez y no a la operación de un narcótico. Cerré los ojos. Los abrí. Entonces, vi el Aleph. Arribo ahora al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo el lenguaje es un alfabeto de símbolos, cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance, prodigan los emblemas para significar la divinidad. Un persa habla de un pájaro que de algún modo en todos los pájaros. Alanus de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ezequiel, de un ángel de cuatro caras
que un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro esas inconcebibles analogías. Alguna relación tienen con el Aleph. Quizás los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble, la enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo, lo que transcribiré sucesivo. Porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba allí, en disminución de tamaño. Sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos, escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Frei Bentos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violeta caballera, el altivo cuerpo, vi un cáncer de pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la Philemon Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico yo solía maravillarme de las letras de un volumen cerrado que se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Armar un globo terráqueo entre 2 espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alba. Vi la delicada osadura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar. Cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi propia sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural.
cuyo nombre usurpa los nombres, los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima. Daruma, habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman, dijo una voz aborrecida y jovial. Aunque te devanes los sesos, no me pagarás en un siglo esta revelación. ¡Qué observatorio formidable, che Borges! Los pies de Carlos Argentino ocupaban el escalón más alto. En la brusca penumbra, acerté a levantarme y a balbucear. Formidable, sí, formidable. La indiferencia de mi voz me extrañó. Ansioso, Carlos Argentino insistía. ¿La viste todo bien, en colores? En ese instante concebí mi venganza. Benévolo, manifiéstate, manifiestamente apiadado, nervioso, evasivo, agradecí a Carlos Argentino Daneri la hospitalidad de su sótano y lo insté a aprovechar la demolición de la casa para alejarse de la perniciosidad de la perniciosa metrópoli que a nadie, créame, que a nadie perdona. Me negué, con suave energía, a discutir a la Lev. Lo abracé al despedirme y le repetí que el campo y la seguridad son dos grandes médicos. En la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares todas las claras, las caras. Temí que no quedara una sola cosa capaz de sorprenderme. Temí que no me abandonara jamás la impresión de volver. Felizmente, al cabo de unas noches de insomnio, me trabajó otra vez el olvido. Posdata del 1 de marzo de 1943. A los 6 meses de la demolición del inmueble de la calle Garay, la editorial Procusto no se dejó arredrar por la longitud del considerable poema y lanzó al mercado una selección de trozos argentinos. Huelga repetir lo ocurrido. Carlos Argentino Daneri recibió el segundo Premio Nacional de Literatura. El primero fue otorgado al doctor Aita, el tercero al doctor Mario Bonfanti. Increíblemente, mi obra Los naipes del Taur no logró un solo voto. Una vez más, triunfaron la incompresión y la envidia. Hace ya mucho tiempo que no consigo ver a Daneri. Los diarios dicen que pronto nos dará otro volumen. Su afortunada pluma, no entorpecida ya por el Alef, se ha consagrado a versificar los epítomes del doctor Acevedo Díaz. Dos observaciones quiero agregar. Una sobre la naturaleza del Alef, otra sobre su nombre. Este, como es sabido, es el de la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada. Su aplicación al círculo de mi historia no parece casual. Para la cábala, esa letra significa el Ensof, la ilimitada y pura divinidad. También se dijo que tiene la forma de un hombre que señala el cielo y la tierra, para indicar que el mundo inferior es el espejo y es el mapa del superior. Para la que Mengenlere es el símbolo de los números transfinitos en los que todo no es mayor que alguna de las partes. Yo querría saber, ¿eligió Carlos Argentino ese nombre o lo leyó? Aplicado a otro punto donde convergen los puntos, en alguno de los textos innumerables que la Lev de su casa le reveló. Por increíble que parezca, yo creo que hay o que hubo otro Alef. Yo creo que el Alef de la calle Garay era un falso Alef. Doy mis razones. Hacia 1867, el capitán Burton ejerció en el Brasil el cargo del cónsul británico. En julio de 1942, Pedro Enrique Sureña descubrió en una biblioteca de Santos un manuscrito suyo que versaba sobre el espejo que atribuye el oriente
a Iskandar, su Alcaín, o Alejandro Bicorne de Macedonia. En su cristal se reflejaba el universo entero. Burton menciona otros artificios congéneros: la sextuple copa de Kaijusru, el espejo de Tariq Beseyad, encontró en una torre, Mil y Una Noches, 272, el espejo que Luciano de Samosata pudo examinar en la luna, Historia Verdadera, 1.26, la lanza espectacular que el primer libro del Satiricón de Capella atribuye a Júpiter, el espejo universal de Merlín, redondo y hueco y semejante a un mundo de vidrio, de Fairy Queen, 2.19, y añade otras curiosas palabras. Pero los anteriores, además del defecto de no existir, son meros instrumentos de óptica. Los fieles que concurren a la mezquita de Ámbar, en el Cairo, saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio central. Nadie, claro está, puede verlo, pero quienes acercan el oído a la superficie declaran percibir al poco tiempo su atareado rumor. La mezquita data del siglo VII. Las columnas proceden de otros templos de religiones antiislámicas. Pues como ha escrito Aben Jaladún, en las repúblicas fundadas por nómadas es indispensable el concurso de forasteros para que todo lo que sea albañilería. ¿Existe ese Aleph en lo íntimo de una piedra? ¿Lo he visto cuando vi las otras cosas y lo he olvidado? Nuestra mente es porosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz. A Estela Canto.